Absolutely. Argentina with the ball. So it's, oh my God, it's a squat little man again. And he's moving up now. He's really coming up there. He's passing through everyone. He's really got the ball. He's try and stop this guy, for God's sake. Just stop him, please. It's a goal. All right, we're down under now. It's a great British tragedy. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Nosotros estuvimos en Videovisión Centro prácticamente desde que se creó, podríamos decir, a través de Mi Pueblo en Televisión. Veníamos siempre con Alfredo Russo Falcini acá, Coronel Dugratti, ¿no? Lo entrevistábamos con Héctor, con Mario, con Marcelo, por supuesto con Don Guillermo en ese momento, estaba a cargo de toda la producción. Y bueno, y comenzamos a trabajar, y después cuando ya se inició también Videovisión Noticias, estuve también ahí trabajando, primero con José Naón, haciendo material de Santa Silvina, después estaba yo cumpliendo la función de supervisor de nivel secundario en la ciudad de Villa Ángeles. Bueno, me iba a buscar Naón y venía, hacía alguna columnita y venía, ¿no? Hasta que lamentablemente se enfermó y bueno, quedé a cargo del informativo juntamente con José Quiroz, que era el productor, ¿no?, de este informativo. Y lo que yo veo mucho más fácil hoy día, no manejo mucho, pero es el trabajo de edición. O sea, trabajar para editar una cinta era bastante complicado y generalmente los trabajos no tenían buena terminación, no había muchas posibilidades de hacer un lindo trabajo, salvo dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Realmente no había mucho material, había que ingeniársela, ¿no? Y mucho tiempo, invertir mucho tiempo para que la cosa pudiera salir. Yo te cuento, por ejemplo, en Santa Silvina trabajamos con dos caseteras de las viejitas, donde estaban los videos cassette, ahí, y bueno, había que tratar de que saliera lo mejor posible, los encuentros entre las notas, y bueno, hasta que después también se pudo avanzar y ya se pudo comprar el mixer, que también lo comenzó a usar también Videovisión Centro en sus estudios centrales. Es decir, mientras uno salía hablando, también se pasaban las imágenes de lo que estaba ocurriendo, de algún hecho importante. Es decir, había que tener mucha paciencia. Nosotros en ese entonces ya veíamos que era difícil hacer programación local, porque por ahí uno invierte mucho tiempo y bueno, digamos, no hay rentabilidad, y eso yo creo que hasta hoy sigue siendo difícil. Por eso, para ahí el esfuerzo de la programación local es grande, y bueno, hoy por lo menos, y siempre tuvimos un canal que hizo programación local, y eso nos tiene que hacer sentir orgulloso, porque no es fácil en lugares tan chicos y con poca publicidad, y con publicidad por ahí de costo bastante bajo, hacer este trabajo. La televisión digital ya es un hecho. El nuevo Videovisión Centro les presenta la máxima tecnología en imagen y sonido. Yo creo que siempre Videovisión hizo un esfuerzo para hacer el noticiero, para hacer todos los programas que siempre hace, y seguramente nos salvó los gastos para hacer la programación y puso dinero de otro lado, porque seguramente siempre fue así. No hay rentabilidad para hacer programas locales. Mira hacia tu alrededor. Los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Siente el latido de tu corazón. Cuando la lluvia no deja ver y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo.